Una chica me dice, a veces siento que no puedo ser un roble y me siento frágil y susceptible. Siento la necesidad de exteriorizarlo, pero lo guardo y, no, y me siento peor. ¿Qué debo hacer? Ahora, estamos hablando aquí de un ser humano, no de un roble. Ella quiere ser un roble. Yo le dije, ¿y por qué quiere ser un roble? ¿Qué te ha dicho debe ser un roble? Dice, no, porque yo soy un curso y un coach me dijo que debo ser un roble. Y que como roble yo no puedo expresar sentimientos. Yo no sería bueno porque yo debo ser siempre positiva. Yo debo ser siempre la persona fuerte. No puedo mostrar debilidad a nadie. Entonces le pregunté, digo, ¿tiene una persona especial, un amigo, una amiga con quien hablar? Dice, claro. ¿Y por qué no hablé con ella? ¿Por qué no hablé con esa persona? Tú eres un ser humano, tienes tus debilidades. ¿Cuál es el problema que tú hablas? Cualquier problema que tú eres vulnerable con las personas. Entonces, ¿por qué? Porque simplemente esa es tu naturaleza. Regresa a tu naturaleza. Cuando tú vas porque te han dicho que debes ser exitoso y que debes ser el berraco del paseo y que debes ser fuerte, si tú no lo eres todavía, ¿cuál es el problema que tú expresas? La amistad es muy bonita, tu pareja es muy bonita. Si tú no lo expresas con esa persona, ¿con quién lo va a expresar? Además, tú debes mirar de otro punto de vista. Decimos que tu pareja o tu mejor amigo o amiga tiene su problema. Entonces, sí o no que si esa persona viene a hablar contigo y te expresa su dificultad, quiere sacarse la cosa de adentro, tú no la escuchas. Claro que lo hace. Entonces, ¿por qué tus amigos o tu amigo no debería escuchar a ti? Entonces, no se hagan condicionar de tantas cosas que son del éxito absoluto cuando no existen. Somos humanos. Probamos a entender que tenemos emociones, que tenemos sentimientos, que todavía no somos perfectos, que estamos en un camino, estamos yendo hacia allá. Pero eso no significa que nos vamos a estresar demasiado con eso. Entonces, eso es lo que yo le aconsejé, parece que funcionó. Entonces, lo quería pues externalizar aquí.